Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche en toda la Argentina! ¡Que se escuche en toda la Argentina! ¡El grito de la Patagonia por la unidad de los argentinos! Quiero en primer lugar que me permitan contarle a los miles y miles de argentinos que nos están viendo desde otras provincias qué significa este encuentro de esta noche. Que me permitan contarle que aquí esta noche hay gobernadores y gobernadores electos del Movimiento Popular Neuquino, del Partido Comunidad, que hay gobernadores de Juntos Somos Río Negro, que hay intendentes y legisladores del peronismo, que hay intendentes y legisladores del radicalismo, que hay intendentes y legisladores del MPN, que tenemos la capacidad. Que tenemos la capacidad de juntarnos a aquellos que venimos desde orígenes distintos a construir esa unidad nacional que pregonamos, que podemos sentarnos peronistas, radicales, provinciales, vecinalistas. No preguntamos de dónde vienen, no pedimos carnet, venimos a llamar a la construcción de la unidad nacional desde aquí, desde la Patagonia, a todos los argentinos. Quiero que también me permitan contarle a los argentinos y a las argentinas que acá hay empresarios y hay representantes de los trabajadores y trabajadoras, porque creemos en la Argentina donde la producción nacional, donde la industria argentina y el trabajo van de la mano en busca del crecimiento. Queremos contarles a los y las argentinas que acá han confluido dos provincias, Neuquén y Río Negro, que han confluido ciudades que representan no solamente al valle productivo, sino también a esa pujante industria del gas y petróleo, que es un nuevo motor de la economía argentina.
Quiero que me permitan contar. Quiero que me permitan contarle a cada argentino y argentina que aquí en la Patagonia no solamente están nuestros trabajadores, también están nuestros jubilados y jubiladas que vienen a defender la idea de un sistema de salud y de un sistema de seguridad social que los abrace y que los proteja. Y quiero aprovechar esta enorme generosidad de Omar Gutiérrez, de Rolando Figueroa, de Pedro Pesati, de Alberto Beretilnek, pero de cada uno de los intendentes e intendentas de Río Negro y de Neuquén, para decirle a los argentinos: así pensamos trabajar desde el 10 de diciembre. No vamos a mirar el color político de quien gobierna. Todos son argentinos. Todas son argentinas. Y venimos nuevamente a dejar sentadas las bases de ese proyecto de unidad nacional con mirada federal. Venimos a decirle a la Patagonia que sí, que vamos a seguir defendiendo la zona desfavorable, porque entendemos la geografía de la Argentina. No vamos a permitir que les corten la zona desfavorable hablando en nombre de los subsidios. Venimos porque creemos en el federalismo. Venimos a comprometernos. La Constitución del 94 cambió para siempre la forma de administración de los recursos. Los recursos naturales son de las provincias. Por eso, por eso, así como no vamos ni a considerar esa pavada que dicen algunos de privatizar Vaca Muerta. Vaca Muerta es de los mendocinos, es de los rionegrinos, es de los neuquinos, es del subsuelo argentino. Pero tampoco nos vamos a hacer los distraídos. El recurso hídrico también es de las provincias. Vamos a sentarnos con Alberto, con Rolando, para gestionar juntos las centrales y las represas que a partir de diciembre pasan a ser en sociedad de la nación y de las provincias. Y no solo eso, nos dan la enorme
oportunidad de que los dueños de la energía, los que abastecen de la energía a la Argentina, tengan la posibilidad de desarrollarse con una tarifa diferencial. Vuelve la tarifa Comahue para Neuquén, para Río Negro, porque son los dueños del recurso energético. Venimos también a decirle a los rionegrinos y a los neuquinos que miren, por favor, muy bien, de acá al domingo, cómo van a vivir nuestros trabajadores. Ya lo vieron en el debate. Han planteado un cambio en la legislación laboral. No quieren derecho a las vacaciones pagas. No quieren derecho a los despidos. Creemos en el trabajo formal, de calidad, bien pago y con derechos. Pero no solo eso. No solo eso. Creemos en el derecho del hijo de cualquier laburante a ir de manera gratuita a la escuela o a la universidad. Yo quiero agradecerle muy especialmente a los dos rectores de las universidades que hoy nos acompañan. Universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, para todos, por la igualdad de oportunidades. Sentimos en nuestro corazón que la educación es la mejor herramienta de lucha contra la pobreza y de movilidad social ascendente. Y por eso queremos decirle a cada trabajador y trabajadora, a cada mamá, vamos a defender y a aumentar la inversión educativa por el derecho que tienen nuestros hijos a construir su camino de la vida. Tenemos que ganar, pero no por una cuestión de competencia. Tenemos que ganar porque tenemos que defender a nuestros jubilados y jubiladas frente al riesgo de que vuelvan las AFJP en la Argentina. Ya sabemos cómo termina esa historia, mal o peor, y quieren hacer volver al sistema de AFJP. Quiero hablarle muy especialmente en estos 4 días a cada una de las mujeres de esta provincia y de la provincia de al lado. Quiero pedirles que con la misma fuerza
con el mismo liderazgo con el que llevan adelante todos los días gran parte de las familias de la Patagonia, con el que llevan adelante su vida. Quiero pedirles muy especialmente que sean el motor en cada familia de construcción del mensaje. Y hay que poner blanco sobre negro. Y hay que poner blanco sobre negro. ¿Qué se discute? Quiero que cada mamá le diga a su hijo, sueña con que vaya a la escuela o a la universidad con una mochila, con una notebook adentro y no con un arma adentro, como plantean en esa idea de la libre venta de armas. La seguridad es una responsabilidad del Estado. Y quiero pedirles Quiero pedirles un minuto de atención, porque estamos en una ciudad que varias veces ha sido golpeada por la inseguridad. Hoy mismo hay vecinos preocupados alrededor de ese tema. Y acá está quien va a ser desde el 10 de diciembre el intendente de esta ciudad, el intendente de Chipoleti. Quiero transmitirle a él y a cada vecino de Chipoleti, estamos planteando para las 140 ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes un programa de seguridad y prevención, entendiendo que yo como presidente no puedo hablar de jurisdicciones. Me tengo que hacer cargo de la lucha contra la inseguridad, porque la vida de los argentinos vale más que cualquier cosa. Y quiero decirle, intendente, anímese, dé un paso al frente, anímese sin miedo. Quiero decirle, intendente, cámaras, red de fibra óptica, móviles, sistema satelital de monitoreo, el celular de cada vecino de Chipoleti se va a transformar en un botón de pánico. Cuente con eso. Lo espero el viernes en Buenos Aires para firmar el programa de Ciudades Seguras. Quiero que cada vecino y vecina de Chipoleti viva sin miedo. Que cada rionegrino y cada neuquino viva sin miedo. Quiero lo mismo. Quiero lo mismo que quieren ustedes. Que cuando ella crezca, viva en un país mejor. En un país más seguro, en un país con trabajo. ¿Dónde están los padres? ¿Allá? Bueno, mamá me entregó la carta y se puso feliz. ¿Cómo te llamas? Francesca. ¿Cómo? Francesca. Saluda a todos. Hola. ¡Eh!
Es por ellos. Es por ellos. Es por ellos que tenemos que defender nuestra educación pública. Es por ellos que tenemos que defender nuestro trabajo y salarios mejores que los que tenemos hoy. Es por ellos que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros abuelos, porque es una forma de enseñarles cuál es el camino de la vida. Es por ellos que tenemos la enorme tarea de abrazar a los argentinos y a las argentinas. Y quiero hablarle muy especialmente a aquellos que dudan porque sienten que tenemos una deuda en materia institucional como fuerza política. Quiero dejarlo claro, ya lo dije hoy, además de pelear contra el narcotráfico y contra la inseguridad, voy a pelear contra la corrupción, porque también es una tarea que tenemos para terminar de construir esa unión nacional de la que hablamos. Quiero reiterar un compromiso que hoy dejé firmado por escrito, que tiene que ver no solo con la transparencia del Estado, no solo con animarnos a cambiar el sistema de licitaciones y ir a tecnología electrónica para que no haya contacto entre el contratante y el contratado. Algo mucho más importante, si soy presidente, la Oficina Anticorrupción va a estar liderada por alguien que elija la oposición como forma de controlar a mi gobierno. No solo tenemos que ser, sino también parecer. Es muy importante. Quiero por último, entendiendo que faltan pocos días, por un lado, eliminamos el impuesto a las ganancias. Decían que era imposible. Pero cuidado, cuidado. Cuidado, que lo que dimos por ley en nombre del ajuste lo pueden suspender por decreto. No los vi a aquellos que compiten con nosotros salir a reafirmar, como yo les digo hoy, nunca más un trabajador argentino va a pagar impuestos por trabajar. Quiero ir terminando con un mensaje a toda la Patagonia. Quiero ir terminando con un mensaje a toda la Patagonia. Nuestra patria es el octavo país en territorio del mundo. Es uno de los más ricos en términos de recursos, pero tenemos que transformar esos recursos en riqueza de nuestra gente, en bienestar de nuestro pueblo. Y eso requiere
tener una mirada federal. Eso requiere tener una comprensión de todo el territorio, pero sobre todas las cosas, de cuáles son los valores de nuestro territorio que podemos vender al mundo. Requiere sobre todas las cosas amor por la patria. Requiere una mirada que tiene que ver con defender cada metro cuadrado de nuestro suelo. Requiere una mirada de entender. Requiere una mirada de entender el valor de nuestra gente. Es increíble que todavía haya gente que quiera gobernar la Argentina diciendo que somos un país de mierda o peor aún, desconociendo la soberanía de nuestra patria en toda su dimensión. Ayer, hoy y siempre, Malvinas fueron, son y serán argentinas. La sangre de nuestros héroes no se negocia. Yo puedo cometer muchos errores porque soy humano. Puedo sentir que hay argentinos que en algún momento, por alguna decisión u otra, se decepcionaron conmigo. Puedo entender que aquellos que vienen de tantos años de grieta no entiendan que el 10 de diciembre se muere definitivamente la grieta en la Argentina, como estamos mostrando hoy. Puedo entender que algunos no crean en el llamado honesto al diálogo. Pero quiero decirles a ellos que soy hijo de la democracia, que crecí en democracia, que creo en el diálogo y en el consenso como valor central para construir políticas de Estado. Puedo tener, como les decía, virtudes y defectos. Puedo caerle mejor a unos o a otros. Jamás me van a escuchar elogiar a quien ordenó la muerte de argentinos en el crucero General Belgrano. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Viva la Patagonia! ¡Mucha fuerza a este domingo a construir desde la Patagonia la victoria de la Argentina! ¡Gracias!